y te lo anticipaba en el primer bloque, ha reconocido a la provincia de Mendoza, ha participado en los juicios de lesa humanidad, sigue actualmente participando en los juicios y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Con nosotros, Pablo Salinas nos visita hoy en el programa. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí. Antes de venir a, obviamente, al, de nuevo al bloque, estábamos hablando en el corte que tenés como una relación demasiado, demasiado estrecha con la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, sí, por supuesto. He ejercido la docencia desde el año 1999, ya 20 años, y bueno, soy consejero suplente, consejero superior. He estado interviniendo en algunas sesiones en suplencia de Juan Carlos Aguiló y el año que viene voy a ejercer como consejero titular. Así que bueno, tengo una relación de mucho amor hacia nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Ustedes lo ven serio, pero no es nada serio, Pablo Salinas. Es gracioso, es bonachón y aparte es lo que me ha sorprendido cuando uno entra no a los medios y es tan pendejo que te atienden el teléfono y te expliquen todas las cuestiones de un tema y más en el ámbito judicial que es difícil, es un mundo muy complicado. Sí, sí, es un mundo complicado, pero bueno, tenemos notorios avances en derechos humanos en Mendoza. Hemos logrado sentar en el banquillo a ex magistrados, sí. Hemos logrado estar transitando el noveno juicio de lesa humanidad por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que es muy importante que la ciudadanía esté al tanto y puedan asistir. Es todos los viernes de 10 horas en adelante en Pedro Molina de España y son juicios históricos. Es muy importante con el DNI, siendo mayor de 18 años, pueden asistir ingresar a los juicios, sí. Por supuesto. Pablo, contame un poquito cómo entraste a la abogacía, cómo empezaste a estudiar abogacía. Bueno, yo tengo una historia familiar, mis viejos fueron presos políticos de la dictadura y un poco eso motivó mi planteo hacia, digamos, me motivó a estudiar Derecho. Y después, bueno, abracé la abogacía. Y la verdad que ha sido una herramienta en mi vida y también siento que me ha hecho sentir útil el derecho. La defensa de los derechos humanos, la defensa de las causas que yo considero justas. ¿Pero cómo fue ese proceso? Porque yo sé, bueno, presos políticos los mencionabas, pero cuando estudiaste, te recibiste y empezaste, ¿no?, con el tema de la militancia dentro de tu corazón, el tema de empezar a ser útil y ayudar a otras personas. Digo, y vincularse con la dictadura militar, juicios a los exmagistrados. Sí, ahí hay que reconocer una institución muy importante en Mendoza, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Yo allí fui... Me pidieron que tomara las causas de derechos humanos Pocha Camín, Elba Morales, hoy están fallecidas, y me vinculé a defensores de derechos humanos que trabajé con ellos, como que también está fallecido, Alfredo Guevara Padre, que fueron grandes referentes en la provincia de Mendoza en la defensa de los derechos humanos. Y empezamos con los juicios por la verdad en el año 1997, yo me recibí en el año 1996, En 1997 presentamos los juicios por la verdad porque no había responsabilidad penal. Entonces las víctimas podían pedir que se descubriera la verdad de qué había ocurrido con su familiar que estaba desaparecido. Hicimos el primer planteo, el planteo prosperó y bueno, y empezó ahí. Yo era un joven de 25 años, recién recibido y empecé con los juicios por la verdad y empezó a tener una dimensión muy importante en mi vida, el hecho de perseguir justicia, justicia perseguirá, dice el dicho. Y siempre tuve como un referente muy importante, que muy admirado por mí y a quien quiero, digamos, parecerme, aunque sea un poquito, que es Julio César Estracera, ¿no? Sí. Que fue el fiscal que impulsó el juicio a las juntas y que a mí me había, la verdad, motivado y me había producido muchísima admiración, ¿no? Una persona con un compromiso ético-moral muy importante, también fallecido hoy, ¿no? Pero que tuve el gusto de conocer y a quien, así como, bueno, cada político admira a un referente político, bueno, yo admiré siempre a un fiscal que fue
Julio César Estracera, que no fue nada más ni nada menos que el fiscal del juicio de la Junta, ¿no? 25 años, decías. Muy chiquito. Chiquito. Muy chiquito, recién recibido. Y meterse en una materia bastante, bastante complicada como son los juicios de lesa humanidad. Difícil. Muy difícil. Escúchame, contame esa experiencia de ese primer juicio. Nervios, miedo. Sí. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Te acordás de ese día? Sí, el primer juicio oral llegó muchos años después, porque los juicios antes eran escritos. Claro. El primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad llegó en San Rafael. Y la verdad que sí, fue un momento con muchos nervios, con mucha con una situación muy difícil porque no logramos destrabar los juicios en Mendoza, pero San Rafael era un poco la punta de lanza para que esto pudiera ocurrir. Y fueron mis primeros alegatos, ya vamos en el noveno juicio, como te decía. Han pasado los años, pero miro hacia atrás y miro hacia atrás con mucha tranquilidad, con mucha confianza de que se ha hecho un muy buen trabajo y de que en algún momento la historia va a recuperar ese trabajo, porque nuestra provincia tiene una historia recorrida en la defensa de los derechos humanos sobre los crímenes ocurridos en la última dictadura militar. Y me parece que se ha construido un camino sin prisa, pero sin pausa, es decir, de manera constante, que nos ha llevado hoy a ser reconocidos internacionalmente, ¿no? Me refiero específicamente a la provincia de Mendoza, no solo a la Argentina, a la Argentina y específicamente a la provincia de Mendoza. Pensemos que el juicio a los jueces, no a un juez, porque el juicio a un juez siempre ha habido, juicio a un juez. El juicio a los jueces es el juicio al aparato judicial que aplicó el régimen de la dictadura militar. Un juicio a los jueces solo hubo en Núremberg y después en Mendoza. Y ahí tomamos la dimensión de lo que la justicia federal de Mendoza produjo. Y cuando pensamos en la Comisión Interamericana ponderando la sentencia, en la prensa internacional, la BBC, El País, New York Times, todos los medios del mundo relatando lo que ocurrió en Mendoza, tomamos algo más de la dimensión de lo que se pudo avanzar y se está avanzando en nuestra provincia. Bien, Pablo. Ya enseguida vuelvo con vos, tomá el cafecito, me encanta esta charla. Y enseguida volvemos con más Pablo Salinas hablando, porque en realidad quería preguntarte, Pablo, ya que estás tomando el café y te agarré justo. 25 años y se enamoró dentro del Palacio de Justicia o se enamoró afuera. Tengo, en mi vida privada, tengo 4 hijos, soy separado. Mi primera esposa la conocí en Córdoba, una chaqueña, y después, que me separé, me casé con Viviana Beigel. Listo, lleguemos hasta ahí. Que es abogada, justamente. ¿Qué abogada? Como está. Usted dice. Ahí está, ahí volvemos con Pablo Salinas. Muchas gracias. Y me voy para la cocina porque habíamos dejado el tema con el señor Salinas sobre si dónde conoció el amor. Me había contado una parte de la historia, pero vamos a la actualidad. Viviana Beigel, hermosa, divina, como siempre, compañera. Sí, por supuesto, muy admirada por mí. Además, una abogada reconocida y que ha llevado causas también muy comprometidas y con un compromiso muy fuerte para defender toda la problemática de violencia de género y todo lo que hoy es tan dañino, ¿no? Y que sí, le hemos visto últimamente, por ejemplo, con la acusación del profesor de Mauro Aguirre, abusos sexuales a las chicas de esa, bueno, casa de estudios. Sí, ha hecho un movimiento. Un trabajo muy serio, muy, muy reflexivo y además muy constante de defensa de las chicas. Y creo que, bueno, es una causa que la está llevando con toda la responsabilidad. Es un orgullo para mí que compartamos
La vida con Vivi, sí. Aparte, la vida, la profesión, todo. Todo. Todo, 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 todo. ¿Es brava Viviana Weigel? ¿Se enoja mucho? No, para nada. No, para nada. Los dos son buenas. Muy tranquila. Muy tranquila. Sí, sí, sí. Muy tranquila. Y el más sanguíneo y pasional soy yo, digamos. Bueno, se complementan. Exactamente. Se complementan. Además de lo que había, estamos hablando del primer bloque, el tema también que, bueno, Pablo Salinas es premiado y reconocido, no solamente en Mendoza, sino en la República Argentina, y por ejemplo también en Italia. Contame sobre ese reconocimiento, sobre tu trabajo, ¿no?, en los derechos fue humanos. El premio, fue para esta época, el año pasado, el premio Rita Saule. Rita Saule fue una prestigiosa jueza de la Corte Europea de Derechos Humanos y me fue entregado el reconocimiento en Roma, lo cual fue un orgullo enorme para mí. Y este premio lleva el nombre Rita Saule por esta jueza. Sí. Y bueno, es el Premio Nacional de Derechos Humanos de Italia, que lo entrega el Instituto de Derechos Humanos con Paolo De Nardis, con Stefano Pratesi, un equipo de profesores con los que, bueno, venimos trabajando, investigando problemáticas de derechos humanos y en donde tenemos hoy una investigación en curso. Así que, bueno, un orgullo, al igual que el premio Mauricio López. Mauricio López, el premio que otorga la Universidad de San Luis. San Luis, eso estamos hablando también. Y la verdad, fue un orgullo porque yo después llevé la acusación contra quienes causaron la muerte del profesor López, que fue secuestrado y la última vez que se lo vio fue en el campo Lajas. Y que, bueno, también es un enorme orgullo para mí haber recibido el premio Mauricio López. Es decir, no quiero poner uno sobre otro porque los dos me causan muchísimo orgullo que me hayan distinguido con esos premios. El profesor Salinas, ¿cómo es como docente el profe Salinas? No sé, acá tiene una alumna mía. Ahí estaba Cele, también alumna. También le puede preguntar a Gisela. Ahí le vamos a preguntar un ratito. Para tener las dos partes. Pero, ¿cómo te consideras como profe? Yo creo que lo importante en la docencia es motivar. No es tanto transmitir un conocimiento que hoy por las redes y esto que decía Carolina, bueno, el conocimiento hoy cualquiera puede acceder a información. Lo importante es poder motivar. El docente que logra motivar y que el alumno se comprometa, que despierte su espíritu crítico, aunque no piense lo mismo que el docente, porque esta es la maravilla de la universidad, es acá tenemos ser prioritario la pluralidad, pero creo que la clave, siempre voy a insistir que la clave está en amar la docencia y en poder motivar. Si uno puede despertar el interés, el sentimiento, bueno, digo, el interés por el conocimiento. Un poco para resumir, y es una película vieja, pero la sigo recomendando y se la recomiendo a mis hijos, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, creo, la clave de un buen docente, ¿no? No el que recita un versito o aprende un texto de memoria, como muchas veces nos ha tocado, sí, docente allí. Te han motivado, creo que después no te cuesta estudiar porque ya estás interesado sobre el foco de la materia. Exactamente, y verlo con placer lo que uno lee. ¿Y a vos te han motivado durante la carrera que has hecho? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo he tenido buenos docentes, he tenido variado, como tenemos todos, ¿no? He tenido de todo, pero he tenido muy buenos docentes, y gracias a la vida, digamos. Bueno, además de premiado docente, también libros tenés de autoría. Sí, sí. Bueno, la producción, por favor, vamos a hacer un pasaje muy rápido por los libros de Pablo Salinas y me vas a comentar un poquito libro, de cada uno. Este libro, tengo el orgullo, el honor, que el prólogo lo hace Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy admirado por mí, más allá de todas las críticas que le quieran hacer a Raúl. Me parece que Raúl es el jurista más grande que ha dado la República Argentina. Y el prólogo de Raúl es mejor que mi libro. El prólogo de Raúl son 4 hojas, pero es la verdad mucho mejor que mi libro. Mi libro es más bien descriptivo de cuál fue el régimen jurídico de la dictadura militar. Es mi tesis doctoral.
en la Universidad Nacional de Córdoba, pero la verdad que si lo recomiendo, lo recomiendo por el prólogo de Raúl, que explica muy claramente lo que fue el modelo represivo francés que se aplicó por parte de la dictadura en la República Argentina. Tenemos otro también. El caso penitenciario. Bueno, Mendoza estuvo también en el tapete por este caso, que hoy nuestra cárcel lleva la placa de que fue intervino el sistema interamericano, nuestro sistema penitenciario. Las dos peores cárceles era Urso Branco en Brasil y la de Mendoza. Y bueno, y creo que se ha salido bastante bien adelante. Creo que a partir de ese caso mejoraron las condiciones carcelarias, disminuyeron las muertes, que era lo que se buscaba. Y ese libro un poco relata el tránsito por ese caso, en el cual intervinieron otros abogados, como el doctor Diego Lavado, el doctor Alfredo Guevara, y yo lo que hice fue documentar ese caso. Por supuesto, Alfredo Guevara, un abogado también reconocido en la provincia, y el último que tenemos también, de Pablo Salinas. Bueno, este libro tiene una particularidad, que son los dibujos de un artista mendocino que yo admiro muchísimo, que es Andrés Cassiani. También invitado aquí. Cuando mi hermano hizo su tesis en Derechos Humanos y Arte en Austin, yo comprendí que los derechos humanos, no hay mejor forma de transmitirlo que a partir del arte. Entonces lo convoqué a Andrés y Andrés hizo dibujos maravillosos y nuestra universidad publicó este último libro. También lo presentaste en la Facu de Ciencias Políticas. Lo edita la es difícil ir tan rápido. No, lo edita el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Políticas, pero es dentro de nuestra universidad y tiene los dibujos de este artista impresionante que es Andrés Cassiani, que en mi estudio tengo un cuadro de uno de esos dibujos original de Andrés, muy, muy bueno, brillante. Me encantó charlar con vos, Paulo, bueno, pero antes de irte te tengo que hacer la última pregunta, como a todos los invitados e invitadas. ¿Con quién te tomarías un café? Un café, compartir un momento, una situación, está, no está, con alguien de tu trabajo, por ahí para recordar viejos momentos. ¿Con quién te tomarías un café? Puede estar o no estar. Es tu decisión libre. Es trasera. ¿Y qué le dirías? El respeto y la admiración por el lugar al que llevó los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias, Pablo, por venir. Gracias, Víctor. Pido un aplauso para Pablo Salinas, que nos visitó hoy en el programa Atardecidos. Y todavía tenés agenda larga, no se te termina el día todavía. No, todavía no. Pablo, un gusto como siempre. Víctor, muchas gracias.